Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, pues os traigo esta experiencia que he tenido yo en la Madrid Games Week, ¿vale? Y bueno, pues la quería compartir un poquito con todos vosotros. Yo me lo he pasado genial, he conocido a muchas personas que, bueno, ya conocía, pero no las conocía personalmente, a otras que, pues, que he tenido el gusto de conocerlas en este evento. Y bueno, pues la verdad es que me lo he pasado genial, muy cansado, ¿vale? Muy cansado porque estás muchísimas horas pues de pies y de un lado para otro y demás, pero ha merecido la pena el viaje y bueno, pues pese a que la calidad no es, digamos, muy buena, ¿no? Pues porque vas andando con la cámara en la mano y demás, yo creo que se apreciará bastante bien, bueno, pues todo lo que ha sido el evento. Y os voy mostrando a cachitos, ¿vale? Os voy mostrando a cachitos y comentándolo. Espero que os guste. Ahí estará el amigo Rice. Ahora vamos a ir a verle. Acabamos de entrar en la Madrid Games Week. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Bueno, esto es grande de cojones, ¿eh? Me parece que hay otro pabellón. Luego miraremos a ver. Aquí tenemos a Diego y a Cristina. Y aquí el amigo Chorri. ¿Qué pasa, Chorri? ¿Cómo se hace el tiro del escorpión, Chorri? Cuéntanos. Mira, hay que apretar la Z, el R3, el L3. El R2 triángulo, apretas todos y después al círculo. Y el círculo. Y si no sale, la culpa tiene estribo. Bueno, pues como ya habéis visto, esos eran Diego, Cristina, que son los recruiters, ¿vale? De la network en la que estoy yo, DBMUB. Y por supuesto, Chorli. Luego conoceríamos a más gente. Bueno, ya iremos diciendo. Os muestro un poquito, ¿no? O sea, los figurantes estos que había, la verdad es que estaba muy bien. El jueves. Pues prácticamente no había más que pues bloggers, youtubers, gente de la prensa, de revistas, de páginas web y demás, y bueno, pues se podía hacer bastantes cosas, ¿no? Ahí tenéis no sé, una especie como de helicóptero, lleva una cámara, ¿vale? Y está grabando, y la verdad es que estaba muy bien. Tenéis juegos de todo tipo, o sea, sí, vale, está la Xbox One, la PlayStation 4, también estaba la 360 y la PlayStation 3, pero tenéis este tipo de máquinas también, o sea, hay juegos arcade y de todo tipo, la verdad es que estaba muy bien. Estaba la Vita, la DS, bueno, estaba de todas. Mirad, bueno, esto son máquinas arcade que, bueno, pues que las hacen, ¿no? O sea que. Bueno, yo estoy pensando en coger alguna, desde luego, porque la verdad es que me hizo ilusión y para mi hijo seguro que le gustan. Pero bueno, vamos a ver qué nos contó el amigo Rizel también. Estamos aquí con Rizel comentando. ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos! Yo tenía una pregunta que te quería hacer, a ver si tú sabes en FIFA cómo se hace el tiro de escorpión. No sé, cuando tengo alguna duda con los tutoriales de Remember, un chaval muy majo que sube vídeos a YouTube y eso, echamos un vistazo ahí, así que os recomiendo el canal y aquí ya. Ahí, ahí. Buah, qué grande Rizel, que no. Como veis, yo le estoy preguntando a todo el mundo a ver si sabe cómo se hace el tiro de escorpión y nada, y parece ser que nadie sabe. Bueno, yo más adelante seguiré intentándolo. Mientras damos una vueltita y vais viendo, bueno, pues todo lo que, no sé, con imágenes, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras, yo creo que es mucho mejor así, ¿no? Pues voy haciendo, pues tomas distintas y demás y bueno, y pues vais viendo, pues cómo era un poquito este evento, ¿no? Tenéis aquí a Diego, ¿vale? Que es el de la derecha, que está hablando con Wismichu y, bueno, a ver si se lo trae a la network también, ¿por qué no? Y bueno, pues en general, ya digo, estuvo muy bien. Es que no sé, seguro que se me olvidan un montón de cosas, ¿vale? Porque había prácticamente de todo. No era como había dicho al principio que igual había hasta otro pabellón. No, solo era este, pero era enorme. Y bueno, tenías pues sección de PlayStation 4, de Xbox One, de PlayStation 3, de Xbox 360. Una dedicada a EA Sports. Luego este tipo de cosas, ¿vale?
que sé que a muchos nos gustan, ¿vale? Sé que los juegos son un poco, pues que no son, bueno, pues eso, pues son muy antiguos, ¿no? Pero la verdad es que pues mucho, a muchos nos traen muchísimos recuerdos, ¿no? Y ver pues consolas como la Sega Mega Drive por ahí, pues la verdad es que estaba muy bien. Ya digo que yo, bueno, tengo pensado comprar una, habrá que convencer a la mujer y eso, pero seguro que a mi hijo no hace falta convencerle tanto. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a escuchar alguna cosita más por ahí. ¿Cómo anda con Cristina en horas de trabajo? ¿Se va a jalar? ¿Se va a la arena? ¿Te robo el plano ahí? Tú no sabes cómo se escucha esto. ¿Suena bien? Voy a probar. ¿Pero seguís jugando? ¿Habéis jugado algo? Porque hay una máquina de tejer súper guay. Hay una máquina de tejer como arcade. Mira, casa. Y Nuf promocionando Dividimi. Pegando pegatinas por ello, chaval. A ver, ¿qué decías? Que hay una máquina del Tekken, que es de estas arcade como antiguas, con los botoncitos y los de echar y pesetas, ¿verdad? Y está muy guay. ¿Cómo 100 pesetas? ¿Cómo está la vida en Alemania? Está muy guay, hemos jugado y... Bueno, estos eran Diego y Cristina, ¿vale? Que como he dicho antes ya los presenté, ¿no? Pero bueno, son los que nos llevan, ¿no? Los que nos guían un poco, ¿no? Por este camino en YouTube tanto a Chorli como a mí, como bueno, ya conoceréis más un poquito más adelante a Don Tomás. Y bueno, pues supongo que igual alguno más ya... Algún trato ya hicieron por aquí ellos y seguro que vienen también a esta network, que la verdad es que, mira, no vi ni a los señores de Machinima, ni a los de TGN, ni a los de Vultra, ni a los de ninguna otra network, ¿vale? Yo no los vi, ¿vale? O sea, no los vi, no vi nada, ninguno, hostia, que era mala hostia me miraba ese, no vi a ninguna otra network, ¿sabes? Simplemente ellos. Bueno, luego las chicas, ¿no? Ya veis, ¿no? Espectacular. Siempre estaban, bueno, pues cerca, como siempre, ¿no? Vinculado un poco con el mundo de los coches y aquí tenéis a Chorli sacándose una foto con ella, ¿vale? Mientras le sacaba la foto, le grababa, ¿vale? O sea, yo mismo hacía las dos cosas. Y bueno, un poquito, pues eso, pues un rondo por todo lo que es la sección, bueno, esta es la sección de Xbox, también la sección de EA, ¿vale? O sea, tenéis... un chiringuito simplemente para FIFA 14, ¿vale? Y bueno, estaba bastante bien, era bastante bastante amplio, aunque, bueno, el jueves, pero ya veis que ahora hay muchísima más gente, ¿vale? Esto ya, lógicamente, es el viernes y bueno, pues estaba bastante llenito todo. Vamos a ver algún otro cacho por ahí. No te digo nada más, que se me da la foto, que ya me has chupado toda la sangre. ¡Qué miedo! The Walking Dead. Adiós. A ver, este también. Buenos días. Bueno, ya veis, los figurantes estos, ¿no? La verdad es que estaban muy bien hechos, ¿no? Los zombies estos de Walking Dead y... Bueno, aquí tenéis un poquito lo que venía siendo eso, pues lo que comentaba antes, ¿no? La sección de FIFA y... Bueno, por aquí, por este otro lado, se entraba aquí a Call of Duty Ghost, ¿no? Y bueno... La cola era, bueno, pues increíble. Bueno, ahí no había mucha, pero luego ya os aseguro yo que daba toda la vuelta y bueno, pues tardabais un montonazo en entrar para después, yo por ejemplo, a mí que me matan enseguida, ¿no? Pues la verdad es que no merecía mucho la pena, la verdad. Más cosas, había también, pues bueno, pues... espectáculos, por así decirlo. Bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Como una especie de, como de actuaciones. Luego había concursos también, no sé, hacían preguntas, regalaban camisetas, regalaban incluso juegos por ahí. Yo la verdad es que no casé ninguno, no me enteré, pero sí que conseguí un par de camisetas.
no sé, pues hacían preguntas y si la acertabas te la tiraban, ¿vale? Luego, por ejemplo, también había torneos de tanto de Call of Duty como de FIFA 14. Yo participé en uno de FIFA 14 y bueno, tenías que ganar una serie de partidos y si los ibas ganando todos, luego pasabas a las finales, ¿vale? Que no a la final, ojo, a las finales, donde quedábamos 16, o sea, octavos de final, por así decirlo. Y bueno, pues ahí es donde caí. Una pena, pero bueno, yo jugaba con el Paris Saint-Germain de Ibrahimovic. Y bueno, más cositas que os traigo. Hostia, qué miedo das, tío. Fotito con los... Sí, los gráficos son súper reales, ¿eh? Sí, sí. Sí, los gráficos súper reales, ¿no? Bueno, más cositas. Ya veis que tampoco estoy aportando ningún dato técnico, ¿vale? Simplemente es pues un paseo por la Madrid Week, ¿no? Fijaros, el avión ese que tenéis, os podéis montar dentro del avión, ¿vale? Y jugar, ¿vale? O sea, jugar al juego. Ya veis cómo sube la gente por las escaleras. Te subías al avión y jugabas la partida desde ahí arriba, ¿no? Que está bastante bien. Y luego pues el tema este, ¿no? De los coches, ¿no? No sé quién tiene más curvas, si la morena o el coche, pero ahí está, ¿no? El coche, y ahora os muestro, digamos, un poco... Mira, tu coche sí, se mola más. Ese es el coche que hemos visto antes, ¿no? Es bastante realista. Me falta algo de pie ahí, ¿eh? Sí, me falta la morena. Bueno, pues más o menos ya... Ya habéis visto un poquito todo en general, ¿no? Un poquito por encima, ¿no? Estuve, bueno, de gente que conocéis, ¿no? Un poco vinculada al canal y otra que pronto conoceréis, ¿no? El jueves, que era cuando entrabas con pase de prensa y había menos gente, ¿vale? Pues estuvimos con Diego, con Cristina, con Chorli y con DJ Mario, ¿vale? Que no he hablado de él porque la verdad es que no tengo imágenes igual de él y la verdad es que... Pero es un chico muy majo, tiene un canal en YouTube también y sube un poco de todo, de todo el mundo de videojuegos, un poco de todo, ¿no? Y se le da bastante bien, la verdad es que es buen canal, DJ Mario. Luego al día siguiente, el viernes, aparecieron pues Don Tomás con su amigo el mago, no sé cómo se llama la verdad, por eso digo así. Algún otro youtuber, es que no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Mil perdones, soy súper despistado, ¿vale? Pero muy buena gente todos, ¿vale? Y por supuesto, eso, pues Bunny y Arian, ¿no? Que a ellos igual, pues en mi canal, pues los conoceréis un poco más. Y bueno, pues os dejo un cachito de ellos, por ahí va. Hola, Vicente. Hola, Vicente. Hola, Bunny. Vicente versus Bunny. Aquí en directo. Y dicen que no se puede grabar, no. A mí no han dicho nada por grabar el FIFA. Si el FIFA ya ha salido. Yo quería que le ganara. Bueno, domina Bunny, no hay que ponerla nerviosa. Bunny, es una pregunta que me hace todo el mundo y nadie sabe contestar. ¿Cómo se hace el tiro escorpión? No sé. Le das aquí al L1 y a tirar y si sale. L1 y a tirar. Es como las chilenas, si sale. Bueno, pues ya oís, ¿no? Nadie sabe cómo se hace el tiro escorpión, así es que espero que no me lo pregunte más gente. Yo he intentado descubrirlo para vosotros preguntando a todos estos cracks que bueno, pues que se supone que son expertos en temas del FIFA y ninguno sabe. Bueno, mirad, asistí a esta conferencia, ¿vale? Sobre juegos, sobre cómo se introdujo...
los primeros juegos en España, como los primeros creadores, ¿no?, españoles de videojuegos. Y la verdad es que, bueno, era, no sé, igual a primera vista, pues decir, bueno, menudo rollo, ¿no? Estuvo bastante bien, ¿vale? Estuvo bastante. Yo al principio me aburría un poco, pero le ibas cogiendo el hilo y ibas escuchando la historia y demás, y estaba muy bien. Y además es un sitio que entraba poca gente y había un montón de sitio para sentarse. Es increíble, porque fuera, o sea, no te podías sentar en ningún lado, ¿vale? Y la verdad es que, mira, venías aquí, te sentabas, descansabas un rato y encima, pues te empapabas un poquito de la cultura del videojuego en España, ¿no? Así es que, bueno, muchas veces las cosas igual que te parece igual que bueno, dices, ah, ¿y para qué?, ¿no? Y luego te sorprenden, ¿no? Bueno, vamos a ver algún cachito más por ahí, a ver qué tengo por ahí. El partido es siglo, Arian versus Buni. ¿Y a ver con qué juegan cada uno? ¿Madrid contra el Madrid o cómo va esto? Madrid-Barça. ¿Tú con el Barça? Yo soy del Barça. Hoy. ¿Y yo del Rayo? Soy una culé disfrazada. Bueno, lo habéis oído, ¿no? Buni es del Barça y Arian es del Rayo Vallecano. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Madre mía, con todo lo que vemos por Twitter. Pues nada, nada, ahí tenéis. Y bueno, luego este Diego, ¿vale?, que se pegaba con las pegatinas, iba pegando pegatinas de Divimu por todos los lados. Bueno, vais a ver cómo le pega esta, para que veáis hasta dónde las llegaba a pegar, ¿eh? Vamos a ver esto. Bueno, y la verdad es que se habló de todo tipo de cosas, ¿vale? No recuerdo todo, no puedo mostraros todo porque no estaba todo el rato grabando, lógicamente, ¿no? Hay alguna imagen hasta repetida, pero lo que sí que os puedo decir es que se habló absolutamente de todo, mirad. Justin Bieber es mierda. Justin Bieber es Dios, ¿eh? Justin Bieber es mierda. Justin Bieber es Dios, ¿eh? Es broma, no me gusta. ¿Cuándo escucho esto? ¿Quieres decirle algo a mis suscriptores? ¿A los suscriptores? ¡Suscríbete o muere! Bueno, pues ya lo habéis oído a Don Tomás, ¿vale? Ese era Don Tomás. Ya digo, un chico muy majo. Y DJ Mario también. Lo que pasa es que no tengo imágenes de todos ellos. Bueno, esta es la Madrid Games Week desde fuera, ya anocheciendo el sábado, que es cuando yo me fui. Y ya de camino a casa. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues simplemente eso, compartir un cachito, ¿no?, de este jueves, viernes y sábado que estuve en Madrid. Y bueno, sé que me dejó alguna gente, soy consciente, mi mala memoria no me permite tampoco nombrarles, pero bueno, yo los llevo en el recuerdo, ¿no? Lo bien que me lo he pasado, y por supuesto que a partir de ahora, pues quizás tenga una relación, espero tenerla por lo menos, ¿no?, una relación un poquito más grande, si no con todos, por lo menos con algunos de ellos, ¿no? Y nada más, chavales, espero volver a repetir. Un saludito. Y adiós, adiós.